Castellanos, de la Orden de Predicadores, vicerrector académico de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Le acompaña el doctor Sergio Fajardo Valderrama, invitado especial y ponente del conversatorio El Futuro de Colombia. Invitamos también al doctor Diego Fernando Arias Anabria, decano de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Quiero de manera especial saludar a los decanos, docentes y estudiantes de la Universidad Santo Tomás que nos acompañan el día de hoy, a los invitados especiales, empresarios, comerciantes, periodistas y a la comunidad en general. Bienvenidos a este evento. A continuación, escuchamos el saludo por parte del padre Javier Antonio Castellanos de la Orden de Predicadores, vicerrector académico de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Presento un cordial saludo a nuestro invitado especial, el doctor Sergio Fajardo, a nuestro decano del programa de negocios internacionales, doctor Diego Arias, al profesor Juan Sebastián Hernández, del programa de negocios internacionales, a los amigos, invitados, docentes, estudiantes y comunidad universitaria. Hoy, la Universidad Santo Tomás abre su periodo 2017-1 y tenemos el gusto de abrirlo con un evento académico, con un académico, porque sabemos que más allá, doctor Sergio Fajardo, de pronto de su amor por el país, hay un alma académica dentro de su ser, ya desde sus inicios de formación en el Colegio Benedictino de Santa María. Quiero darle la bienvenida a usted, a todo su grupo y a todas las personas que se encuentran en el auditorio. He escuchado de su boca su preocupación por la reconciliación de Colombia, del país, también sobre su preocupación por la corrupción y su propuesta de lucha en contra de la corrupción y su gran interés por la educación, por la ciencia y por la cultura. Muchas personas, doctor Sergio Fajardo, al igual que las intenciones de esta alma mater dentro de su formación humanista cristiana, es ser constructores de paz. En ese lenguaje, pues nosotros le damos la bienvenida. Pero también quiero invitarlo a que usted analice que las personas han puesto mucha fe en usted. Hay personas en el país que han puesto su fe en usted. Si en la teología hablamos que la teología es fides querens intellectu, la fe que necesita de la inteligencia, pues el país que pone la fe en usted es un país que necesita también inteligencia, intelecto y educación. Este claustro le permite a usted expresarse y confía también que su proyecto sea lleno de bendiciones, lleno de proyección hacia el futuro de tantas generaciones en Colombia, pero sobre todo, como lo he dicho anteriormente, que seamos todos constructores de paz. Bienvenido entonces al primer claustro universitario de Colombia, la seccional Tunja. Lo trae el dominico, lo recibe con gran agrado. Y de nuevo agradezco a quien ha hecho la gestión, el doctor Diego Arias, decano de la Facultad de Negocios Internacionales, y al profesor Juan Sebastián Hernández, por permitir compartir este primer día de academia en un evento académico con uno de los académicos de nuestro país. Bienvenido. Que tenemos en la sociedad y las implicaciones del mismo desde el punto de partida de nuestra nación. Es momento de invitar al auditorio al doctor Sergio Fajardo Valderrama,
con el conversatorio El Futuro de Colombia. Sergio Fajardo Valderrama es matemático de la Universidad de los Andes, magíster y doctor en matemáticas de la Universidad Wisconsin-Madison, Estados Unidos, y doctor honoris causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ocupó varios cargos en instituciones educativas y científicas como el Consejo Nacional de Ciencias Básicas y la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados. Conferencista invitado en varios países del mundo como Alemania, Italia, Portugal, Inglaterra, Chile, México, entre otros. Trabajó en la emisora Viva FM de Caracol Radio y en otros programas antioqueños. Ha sido columnista de los periódicos El Mundo y El Espectador y de la revista Dinero. En el ámbito político, fue alcalde de la ciudad de Medellín en el año 2003, dándole un giro crucial a esta ciudad y ganando por el mismo hecho diferentes reconocimientos como mejor alcalde de Colombia en el periodo 2004-2007 y considerado el personaje de América Latina en el 2007 por su publicación The Financial Times. Igualmente fue candidato vicepresidencial del Partido Verde en el año 2010 y gobernador de Antioquia en el periodo 2012-2015, donde afianzó la frase "la educación es el motor de la transformación social". Damos la bienvenida al doctor Sergio Fajardo. Muy buenos días. Es un orgullo muy grande para mí estar acá con ustedes hoy. Ya había tenido la oportunidad de estar en este auditorio a la Universidad Santo Tomás, al padre Javier. Muchas gracias por la invitación, Diego, Sebastián. Gracias por abrirnos las puertas de este claustro. Y como lo señalaba, para mí siempre es un orgullo estar en una universidad. Le decía al padre Javier ahora. Gracias. Le decía al padre Javier ahora que yo tengo un sueño, y es que cuando termine esta actividad pública, yo quiero terminar mi actividad productiva en la vida en una universidad. Quiero ser rector de una universidad, para después de todo lo que he aprendido a través de todos estos años, volver al lugar donde yo pertenezco, a mis raíces, que son el mundo académico, para trabajar con estudiantes, para trabajar con profesores, profesoras, y recoger toda esa experiencia en el mundo más emocionante de todos, porque yo soy principalmente un profesor. Quiero empezar y aprovechar esta oportunidad para decirles por qué estoy yo acá hoy, o a la primera persona. Yo no tendría que estar aquí. Yo soy un matemático, soy un científico, hice mi doctorado en matemáticas, he tenido la oportunidad de ir por muchas partes del mundo como científico, como colombiano, representante de nuestro país. Yo era profesor titular de la Universidad de los Andes en Bogotá, profesor en la Universidad Nacional en Bogotá, viví mucho tiempo en Bogotá, y por eso digo que bajo circunstancias normales yo no tendría que estar hablando acá de este tipo de cosas de las que voy a hablar. Yo vine muchas oportunidades en temas académicos, con colegas, pares, procesos de acreditación, todo ese tipo de cosas, pero no como político. Y entonces, ¿por qué llego yo acá hoy como político? Voy a volver un poquito más para compartir. Como cada uno de nosotros tiene una motivación en la vida, cada uno de nosotros tiene un camino, y es único y es extraordinario cada nuestros caminos. La razón principal mía empieza desde muy atrás, hace muchos años. Yo nací en el contexto de un hogar privilegiado, en Medellín, así que, privilegiado en el sentido de que en mi casa, por la actividad de mi padre, teníamos todas las oportunidades enfrente. Yo tuve todas las oportunidades enfrente para escoger mi camino. Desde muy temprano me empecé a dar cuenta yo que el origen social determinaba las oportunidades que tenían las personas. Desde muy temprano en la vida empecé a descubrir eso. Por supuesto que yo no hablaba así como estoy hablando a los 5 años. Pero yo empezaba a darme cuenta de esas cosas. Y siempre me mortificaba, que la razón, el lugar donde nace, de una vez determine mi camino en la vida, las posibilidades que voy a tener en la vida. Muy rápido también me empecé a dar cuenta en el sentido de eso. Para cambiar esta condición,
lo mínimo que nosotros tenemos que tener, y es muy importante, es que todos tengamos una educación que nos permita desarrollar nuestra capacidad para ser libres. Esto lo empecé a tener muy claro desde muy temprano. No solamente eso, teniendo las oportunidades enfrente, yo fui un privilegiado. Yo escogí estudiar matemáticas. Muy poquitas personas estudian matemáticas. Y en mi casa, en el contexto social donde yo crecí, no había ni un solo matemático. Me preguntaban a mí, ¿usted va a ser? No, en mi casa, en ese contexto. ¿Va a ser profesor? ¿De qué va a vivir? O sea, yo tengo, me apasionan las matemáticas, me gusta este mundo. Y siempre tuve el privilegio de que en mi casa mi mamá me decía, adelante. Eso lo tengo desde muy pequeño. Descubre tu mundo. Nunca una obligación de que sea esto o aquello, una insinuación, sino avanza, descubre el mundo y siempre estaré yo acá, mi papá y mi mamá, para decir, para que puedas volar muy lejos. Ese es un privilegio muy grande el que yo tuve. Y tenía las condiciones económicas para irme a estudiar a la Universidad de los Andes en Bogotá, una universidad privada, muy buena universidad, donde pude estudiar y tenía la facilidad para ello. Y así fui avanzando y estudié las carreras matemáticas, y yo estaba estudiando en los Andes matemáticas, y el área de las matemáticas es la lógica matemática. Y me parece lo más hermoso del mundo. Y había un profesor que yo leía sus libros, sus artículos. En esa época no había internet, Skype, ni nada de esas cosas. Pero yo leía eso y me parecía lo más bello del mundo. Yo decía, yo quiero aprender esto, yo quiero estudiar con ese profesor. Y terminé mi carrera, hice la maestría y logré llegar a la universidad donde estaba ese profesor que yo no había visto, pero que yo leía con esa alegría, con ese entusiasmo, lo que él escribía, los artículos que él escribía, los descubrimientos que hacía. Y llegué allá a esa universidad y le toqué la puerta a ese profesor, y con ese profesor hice mi tesis de doctorado, y después con ese profesor escribí un libro y con él pude trabajar. Eso ha sido una emoción muy grande en mi vida. Y entonces, ¿cómo terminé acá? De la siguiente manera. Eso que les decía yo de niño, que siempre estaba pensando, yo no me quise quedar por fuera de Colombia. Regresamos al país. Y yo tengo que ir a Colombia, yo tengo que aportar en mi país. Y aportar desde la perspectiva mía, la educación, la ciencia, este mundo del conocimiento. Entonces, rápidamente empecé a participar en Conciencias, en el Consejo Nacional de Ciencias Básicas, para buscar que las ciencias fueran parte de nuestro desarrollo. Para que la cultura en Colombia, nosotros tenemos la capacidad de ser científicos, muchas personas, que sea una posibilidad para nosotros en Colombia. Después, en la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, yo había podido hacer mi maestría, yo pude hacer mi doctorado, decía, pero tiene que haber mucha gente que lo haga. Si se van dando cuenta por dónde voy llegando. Y haciendo todo esto, y escribí columna en el periódico, y hablaba de la educación, el motor de la transformación social, y hablaba de tantas cosas que podíamos hacer nosotros. Y después de tantos años, con una frustración, dije, pues nosotros después de todo terminamos diciendo, hay que hacer esto. Y participe, escriba, promueva, proponga, hagamos esto y esto, y no pasaba. Entonces, regresando a mi ciudad, a Medellín, con contactos de personas amigas allá, encontramos varios que estábamos las mismas, de diferentes sectores. Y estábamos las mismas, era cada quien trabajando, diciendo, hay que hacer esto, pero terminamos frustrados. No nos gustaba la estructura política, y con algo que aprendimos muy claro: los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gusten a nosotros o no nos gusten. A nosotros no nos gustaba lo que veíamos, y llegamos a ese punto y dijimos, ¿y entonces qué? Ya yo he escrito tantos artículos en esos comités, participaba en todo lo que podía participar, en una emisora, hablar de ciencia, hablar de todo, para tratar de aportar a la transformación de nuestra sociedad. Y llegó el momento que dijimos, suficiente, ya no podemos seguir diciendo hay que, vamos a participar en política, vamos a organizarnos en un movimiento cívico independiente, vamos a llegar al poder y vamos a transformar esta sociedad y vamos a hacer lo que nosotros nos hemos propuesto. Eso fue hace 17 años en Medellín. Yo regresé de Bogotá a Medellín. Les cuento una anécdota, lo que pasaba en ese contexto de la campaña, que no es nada comparado con lo que pasa afuera. En ese momento me decían, Fajardo, profesor bogotano en Medellín. Profesor, porque nosotros nos consideran de una categoría inferior. Es un profesor. Y bogotano, pues imagínense, se fue el bogotano para ser alcalde de Medellín. Y me estaba enfrentando a un gerente, un profesor contra un gerente. Y un bogotano contra un paisa, un gerente paisa con un profesor bogotano. Eso era lo que decían. Ahora, pues las barbaridades que dicen son de otra naturaleza. Pero lo cuento como anécdota.
Y así empezamos y nos metimos, y no les voy a contar toda la historia. Aquí estoy. Yo hoy estaba hablando de política, de la experiencia de la alcaldía de Medellín, de la gobernación de Antioquia, de haber recorrido todo el país en esa campaña presidencial que empezamos en el 2008. Por aquí pasé contando con ustedes la experiencia de la Ola Verde, muchas cosas que hemos descubierto, aprendido, los estrellones que nos hemos pegado, todas esas lecciones. Pero ha sido un viaje de 17 años. Y por eso es que estoy yo aquí hoy en la Universidad de Santo Tomás, en Tunja, hablándoles a ustedes del país. Esa es mi historia. Es más larga porque yo tengo ya 60 años. Fíjense que yo llegué a este mundo viejo. 43 años tenía yo cuando empecé el mundo. Yo tenía todo en el sentido de ser un profesor titular. Yo sabía cómo me iba a jubilar. Era mi trabajo que yo adoraba en el mundo académico. Pero 17 años después estoy acá compartiendo con ustedes, con un grupo de personas amigas con quienes hemos venido trabajando, y es lo que quiero compartir hoy con respecto a este país, mirándolo a partir de toda esa experiencia. Entonces, empecemos a mirar. Una forma de explicar lo que nosotros hemos hecho desde Medellín, Antioquia, en todas partes donde hemos estado, nosotros básicamente hemos hecho lo siguiente. Piensen en esta idea tan elemental. Tengo un cuaderno. Ese cuaderno, en la página, en la parte de arriba, tiene un título: Violencia y destrucción en Colombia, y esa página está llena. Nosotros en Colombia le hemos visto la violencia, a la violencia, todos los ángulos, en todos los espacios de nuestro territorio. Medellín, Antioquia, hemos visto en forma extraordinaria, superlativa, lo que significa la violencia y la destrucción. Medellín, la ciudad que yo quiero, ese sentido de pertenencia que tenemos los antioqueños, tuvo en el año 90 390 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy Colombia tiene cerca de 30 homicidios por 100.000 habitantes. Medellín solita, 390 homicidios. La ciudad más violenta del planeta Tierra, de lejos, la barbarie. O sea, nosotros hemos tenido el dolor enfrente. Y esa página de la violencia y la destrucción está llena. En Boyacá sabemos de violencia, y además esto viene de décadas y por todo nuestro territorio. Unos más, unos menos, pero ese es un factor que está en todas nuestras partes: la violencia y la destrucción. La cantidad de víctimas que tenemos por todo nuestro país. Más de 5 millones de personas en Colombia hoy son víctimas. Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes. Lo que ha significado en el costo para nuestra sociedad esa violencia. La incapacidad que tenemos de tener proyectos de largo plazo, porque cuando uno tiene la violencia permanentemente en la vida, esa es una vida que es fragmentada y es el corto plazo, sobrevivir, nadie piensa en proyectos de largo plazo. Nosotros somos una sociedad que difícilmente se junta para trabajar, en Boyacá es muy difícil que se junte para trabajar. Dos boyacenses para que trabajen juntos es muy difícil. En general eso pasa en Colombia, en muchas partes, y cada quien tiene, por lo general hemos tenido una visión muy corta, porque hemos vivido en estas circunstancias. Entonces esa página está llena. Y lo que queremos hacer, vamos a pasar esa página, y cuando terminamos de pasar la página que está llena, viene otra que está limpia y que la vamos a escribir. Esa es la forma como a mí me gusta explicar lo que nosotros estamos haciendo. Pasar la página de la destrucción, esta que está llena, y vamos a empezar a escribir otra. ¿Cómo hacemos para pasar esa página? ¿Cuáles son las condiciones para escribir la otra? Eso es lo que hemos venido haciendo en política desde hace 17 años, cuando en Medellín dijimos, pues vamos a participar a pie, nos enfrentamos contra los poderes electorales potentes, poderosos, de los partidos tradicionales, y a pie, repartiendo volantes, sin comprar un peso, un voto, en ningún lugar, entrando en contacto con los personas, los derrotamos. Y eso nosotros sabemos hacerlo y lo hemos venido haciendo. Entonces, piensen en Colombia, el acuerdo de paz es una forma de ir pasando esa página de la violencia. Difícil. ¿Cómo hacemos para pasar esa página de la violencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer para pasarla? Esa es la Colombia que nosotros tenemos enfrente, y esto lo presenté en una conferencia el martes de la semana pasada en Bogotá, pero lo quiero compartir con ustedes para dónde va el país nuestro. Entonces yo voy a hacer una pequeña presentación, les voy a explicar las ideas fundamentales para que podamos conversar y tener una buena discusión acerca de lo que pasa. Porque en política hay algo que habitualmente no se hace, y es escuchar. Llega el político, yo vengo ahora a una reunión, ¿qué nos trae para Boyacá? Me dije, nada, ¿qué promete? No va a hacer ninguna. ¿Cómo? Nosotros tenemos que saber escuchar, entender, para poder establecer un diálogo y para poder ofrecer propuestas.
Yo le puedo decir a cada quien, yo sé qué necesita y qué quiere, y yo le puedo decir, usted le va a dar esto, usted le va a dar esto, usted le va a dar esto, usted le va a dar esto. Y pasa lo que dicen después, nosotros estamos cansados de que nos ofrezcan, de que nos prometan. Y hay una frase que retumba, que la vi desde chiquito, ese chiquito que se empezó a dar cuenta que el origen social tenía implicaciones para la forma como vivían ellos, ese chiquito era yo cuando iba creciendo, y yo recuerdo esta frase cuando, que nunca se me ha olvidado, hay unas poquitas frases que yo recuerdo así con esa nitidez, y esta decía, todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones, y ustedes saben de quién están hablando. Por supuesto no es justa, porque esa frase dice todos, y hay gente valiosa en diferentes partes. Pero la asociación, en este país nuestro, hoy, el malestar que hay con la política y lo público es extraordinario, está asociado con esa frase. Entonces vamos a ver esa Colombia. Lo voy a explicar de manera muy sencilla para que conversemos y que escuchemos las diferentes posibilidades. ¿Cómo está el país nuestro? Es un país fracturado. ¿Qué significa fracturado? El 2 de octubre del año pasado, en el plebiscito, que ganó el no, por un número pequeño de votos, pero ganó el no, este país quedó con una fractura y muy grande. Y no se puede ignorar esa fractura. Aquí pasó algo importante. Varias cosas pasaron. Y mucha gente no se ha puesto a pensar qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó. Hay gente que se queda, no, es que estos dijeron mentiras y por eso ganaron. Esa no es la razón. Eso lo dijeron y de hecho eso lo han dicho siempre. Yo no sé si recuerdan, en la campaña cuando nosotros estábamos en la Ola Verde, en ese momento el rival de nosotros, nuestro candidato era Antanas Mockus, yo era candidato a la vicepresidencia, nos enfrentábamos a Santos. ¿Ustedes se acuerdan la cantidad de mentiras y cosas que dijeron de Antanas Mockus? Siempre están diciendo mentiras, es una forma de hacer la política. Ese no es el problema, esa no es la razón por la cual ganó el no. Hay cosas más profundas. Pero este país nuestro quedó dividido. Nosotros vamos por el sí, íbamos y vamos por el sí. Porque esa página la tenemos que pasar y darnos la oportunidad de escribir otra. Ese es el reto. Nosotros creemos profundamente en la necesidad de ese sí, pero esto ya pasó, están unos acuerdos, pero el país quedó fracturado. Unos aquí, otros acá, y un montón de personas que no participaron en todo eso. Eso es una lástima, porque era un momento muy importante en Colombia para pensar qué significa la paz. Y no se hizo esa pedagogía, realmente no se hizo la pedagogía que tenía que explicarnos a nosotros tantas cosas. Era un reto pedagógico de conducción de una sociedad, de hablar de qué significa construir una sociedad diferente, pero no se hizo y quedamos un país fracturado. En segundo lugar, es un país indignado. Es un país indignado y hoy la indignación alrededor del tema de la corrupción es creciente y en todas partes. Vengo de una reunión en la casa de César Pachón con líderes que él invitó de diferentes partes para conversar y escuchar. Y en todas partes, allá en la casa de César Pachón, que fue la reunión que tuve antes de venir acá, como la reunión que tuvimos en Venta Quemada, cuando veníamos para acá, paramos en Venta Quemada y nos reunimos con un grupo de personas de Venta Quemada. Y todas las que he tenido en todas partes, y la palabra que han dicho es la corrupción, el malestar que hay. Que hay una indignación muy grande con la corrupción, que se asocia con la política, que se asocia con los políticos. Si ustedes miran las encuestas, los que están abajo son las FARC, Maduro, los políticos, el Congreso de la República y la justicia bajando. Esa es una indignación muy grande en nuestra sociedad, y es una indignación que hoy tiene hoy una fuerza muy potente en nuestra sociedad. Hace 17 años, cuando nosotros empezamos en Medellín a pie y nos enfrentamos a estos poderosos que nos decían es imposible, ustedes no tienen plata, ustedes como a pie le van a ganar a estas maquinarias y los derrotamos, lo primero que entregamos era un volante contra la corrupción y la politiquería. 17 años en esta lucha. A mí todos los días me insultan, me inventan cosas, me dicen de todas maneras. Y son 17 años combatiendo ese tema de la corrupción. Es un país indignado. Es un país despistado. ¿Qué significa un país despistado? Que no sabemos para dónde vamos. En muchos sentidos no sabemos para dónde vamos. Nosotros no tenemos una agenda de desarrollo que determine hacia dónde vamos nosotros. El país, si ustedes recuerdan, en el primer gobierno del presidente Santos era la locomotora de la minería. Lo que pasó con los precios del petróleo. Y de repente en Colombia estamos y dice, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Pues presentan una reforma tributaria con unas condiciones, ¿y para dónde vamos nosotros? País despistado, no tiene una verdadera agenda, hay una cantidad de conflictos, cosas que no se han tramitado y no tenemos un rumbo claro para si vamos para allá.
es un país desambientado. ¿Qué significa desambientado? Es muy importante, y esta es una palabra que yo le cuento. Yo tengo una hija y un hijo, los dos son biólogos. Mi hija estudió biología y después hizo una maestría en medio ambiente y desarrollo urbano. Y cuando nosotros empezamos hace 17 años, el tema medioambiental no era un tema relevante en las discusiones, apenas se escuchaba algo. Hoy el tema del medio ambiente para el desarrollo es fundamental. Hace 17 años, por supuesto, no había Twitter. Muchos de ustedes no se pueden imaginar el mundo sin WhatsApp. Pues eso no existía nada. Los cambios han sido grandísimos, pero hay uno muy importante dentro de todo esto, y es cómo son las condiciones del medio ambiente para el desarrollo como parte de ese modelo de nosotros que tenemos que construir. Hoy aquí están discutiendo sobre la laguna de Púquene. La riqueza de Boyacá más grande es la riqueza asociada con el territorio que tienen, en adición a las personas que siempre estamos. Pero ese territorio que va desde el río Magdalena hasta el Cocuyo, Venezuela, aquí pasa de todo. En este territorio hay una gran riqueza para el turismo, para el medio ambiente, pero tiene que ser una condición para desarrollarlo. Y nosotros que le apostamos a la minería, y la minería que tiene todas esas condiciones, y el tema del agua hace parte de lo que nosotros tenemos que traer para construir una Colombia diferente. Hace 17 años no pensábamos así. El himno antioqueño, ustedes no tienen que saber el himno antioqueño, pero el himno antioqueño tiene una estrofa que dice, y lo cantamos los antioqueños, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia. O sea, el antioqueño fue avanzando tumbando, con el hacha tumbando árboles, haciendo colonizaciones, pero hoy nunca sería, si fuéramos a recibir el himno antioqueño, nadie le hablaría del hacha para tumbar los árboles, porque era una forma de entender la vida. Les voy a contar una anécdota que a mí siempre me divierte contarla acá, y la cuento cada que vengo a Boyacá. Se las voy a contar de esta manera. Yo estaba en el 2009 en el auditorio de Paz del Río. Estaba dando una charla allá. Y había un señor que estaba, cada que yo hablaba estaba muy molesto. Piensen que estamos en un salón así y hay alguien allí que está. Eso es muy maluco. Eso es muy molesto. Cuando uno está hablando, yo voy mirando, a mí me gusta, yo voy conectando, yo veo quiénes están por acá, por allá, me da, yo siento una emoción muy grande haciendo lo que estoy haciendo. Pero cuando hay alguien por ahí, ay, ya no es del lado, dice, es que me va a sacar la piedra. Yo no me puedo sacar la piedra, a veces me sale, pocas veces, y es un error que cometo, ¿cierto? Pues en el sentido de tener la capacidad de no dejarse molestar, uno es humano. Cosas le pasan, ¿cierto? Yo he aprendido mucho en la vida, pero este estaba que lo ahorcaba. Terminé la charla y entonces los organizadores dijeron que pongan en un papel la pregunta, y preciso, ¡ah! Que esa pregunta es así, lo voy a matar. Dije, ¿ves? Así en estos términos. Hablamos a ver qué es lo que quieres decir, pues de primero, ¿qué es la pregunta tuya? Entonces me dicen, ¡ah! Ustedes, los antioqueños, se quieren quedar con todo solo para ustedes. Bueno, yo lo escuchaba, estaba muy molesto. En ese momento, si la memoria no me falla, iban a vender la hidroeléctrica de Boyacá, y había como potencial comprador las empresas públicas de Medellín. No era yo, pero pues él estaba muy molesto porque pudiera pasar eso. Yo no sé qué pasó con la hidroeléctrica de Boyacá y quién la compró, no fueron las empresas públicas de Medellín. Entonces yo le dije a este señor, mire señor, yo ayer estuve en Tunja, y en Tunja fui a la Academia de Historia, me invitaron. Y en la Academia de Historia me muestran el libro y me muestran, mire acá, y el que está allá era un señor que decía Manuel María Fajardo Camero, natural de Chiquinquirá, Boyacá, fue secretario de Hacienda de Boyacá, y explican qué hizo el señor Manuel María Fajardo Barrero. Y después me pasan una fe de bautismo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Saben qué es una fe de bautismo? El día X, no me acuerdo ya, creo que era en febrero, fue bautizado en la Catedral de Tunja un niño que tuvo como nombre Clímaco Rafael Fajardo Barrera. Y dije, pues señor, ¿sabe qué? Clímaco Rafael Fajardo Barrera, hijo de Manuel María Fajardo Camero, era mi abuelo. Ese señor que creció acá y después se fue a Bogotá, no sé cómo, se murió cuando mi papá tenía 10 años, entonces ese señor se fue a vivir a Medellín y se levantó una paisa hermosísima, Isabel Moreno Arango Ramírez Mejía, mi abuelita. Entonces, si en Antioquia no hubieran podido entrar boyacenses, yo no hubiera estado acá, porque mi abuelo
es boyacense y el Fajardo que yo traigo viene de Chiquinquirá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues todo el mundo se rió, me aplaudió y el hombre no me volvió a decir nada. Todo para ilustrarlo, este Fajardo que ustedes ven acá, aquí en esta catedral allí, bautizaron a mi abuelito y eso pasa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos del mundo, que lo que vale son las personas que somos, que debemos querer nuestra tierra, estar orgullosos de lo que somos, ¿cierto? Y saber que lo que valen aquí son las personas que interactuamos. Y se puede llevar usted la sorpresa de pensar que pues de Chiquinquirá, de Chiquinquirá yo vengo. Este es el país. Bueno, estoy presentando una imagen dura del país, fracturado, indignado, despistado, desambientado, fragmentado. Cada quien por su lado, las regiones van por acá, porque acá vean cómo se relaciona, cada quien está en un lugar. El reto nuestro es construir lo que nosotros decimos, pero se puede. Nosotros, mi convicción, nuestra forma de acercarnos a la política es optimista, si no yo no estaba aquí parado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tres condiciones. Tenemos que apostar a la reconciliación, a la lucha contra la corrupción y a la educación como el motor de la transformación. Ya les voy a explicar qué significa cada uno de esos puntos como elementos para empezar la discusión de todo lo que pasa en Colombia. Vamos a tener este tema ambiental, es fundamental para construir una agenda de desarrollo productivo para nuestra sociedad. Voy a examinar los tres pilares. El primero, la reconciliación. ¿Cómo empezamos la reconciliación? Aquí, respetando los acuerdos de paz. Hay algunas personas que dicen, no, tranquilo, ya firmaron, ya entregan esas armas y vamos a ignorar todo eso. Fatal. Nosotros tenemos que ser respetuosos con esos acuerdos, tenemos que ser capaces de superar las diferencias que tenemos o respetar los acuerdos con seriedad y con rigor. Porque si hacemos trampa o si hacen trampa, va a recrudecerse la violencia. Se nos devuelve la página que pasamos, porque eso sería un motivo para volver a una violencia. Como sociedad tenemos que ser capaces de respetar esos acuerdos, entender las diferencias que podamos tener, cosas que pueden no gustarle a una persona, pero son acuerdos y los tenemos que hacer con rigor y con seriedad. Y hace parte de la reconciliación, porque no nos podemos volver a matar. En segundo lugar, de manera todo esto muy esquemática, nosotros llevamos 52, 60 años, más años de violencia en Colombia, porque esta violencia que surge en el Frente Nacional tiene su origen en la violencia partidista que hubo antes, que tiene el capítulo de la muerte de Gaitán, que Boyacá vio esa muerte, esa violencia en todas sus dimensiones. Estas son violencias que se van anidando y que nos llevan muy lejos de nuestra historia. Nosotros tenemos una cadena de violencias que hemos encadenado durante todos estos años. Y viviendo así, en una sociedad donde hemos tenido protagonistas, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, corruptos, ilegales, esos han sido permanentemente los protagonistas de nuestra vida. Y hemos vivido en una sociedad que los tiene ahí todo el tiempo. Y eso nos ha afectado profundamente la cultura de la manera como nosotros nos relacionamos. Y tenemos que hacer un proceso de transformación de cultura ciudadana dedicado a dos temas. A una cultura de la convivencia. Aprender a ser diferentes sin necesidad de ser amigos. Porque aquí, ser diferente se convierte en amigo, inmediatamente está la agresión y a un paso está la violencia. Nosotros tenemos que hacer un proceso profundo de cultura de la convivencia para relacionarnos de una manera diferente. Una cultura de la convivencia que nos lleve hasta otra cantidad de violencias que hay en nuestra sociedad, las violencias que hay en el interior de nuestros hogares, una cantidad de violencia de nuestra naturaleza, y nosotros tenemos que enfrentar ese tema. Y en una sociedad que ha tenido la violencia siempre, es mucho más difícil porque las raíces son más profundas. Y hemos hablado de la corrupción, una cultura de la ilegalidad, el todo vale, de trampa permanente para lograr los objetivos. El fin justifica los medios, con tal de lograr algo de cualquier forma. Y nosotros tenemos que transformar eso en una sociedad donde los medios son los que justifican el fin, donde nosotros le damos un sentido a las relaciones entre las personas, nuestra relación con las normas, con la legalidad. Pero en ese mundo de la corrupción, la forma de escribirlo, la violencia tiene una expresión física, es la destrucción inmediata, el dolor, la barbarie que cargamos inmediatamente con ese dolor inmenso. Es explícita. La corrupción es silenciosa. La violencia destruye inmediatamente y la corrupción, yo hago esta analogía, si alguien me puede sugerir una mejor, pero es como la hipertensión, que va creciendo por todas partes, no se siente,
pero está en todos lados. Los dos terminan con lo mismo, se están destruyendo las oportunidades de las personas y la cuenta siempre la pagan las más humildes. De eso no tenga la menor duda, que la cuenta aquí la pagan los más humildes, no los poderosos. Pero tenemos que apostarle a esa cultura de la legalidad. Esa es una tarea para reconciliarnos como colombianos, es una tarea de pedagogía para transformarnos como sociedad. Y pongo una tercera condición acá, dentro de esta reconciliación, de todo lo que nosotros hemos aprendido, construido, y es la seguridad ciudadana, la tenemos que entender hoy en una manera distinta. No tenemos que asociar seguridad con represión, sino seguridad ciudadana como una condición para ser libres, para poder desarrollarnos como personas. Un derecho básico. Me explico. ¿Quién puede salir a trabajar y tranquilo si sale y no sabe si va a volver porque tiene miedo de lo que le pueda pasar? O si ustedes, que son unas mujeres que vienen a estudiar acá, en su casa, el papá y la mamá estuvieran angustiados porque no saben si salen y llegan. Nosotros necesitamos la seguridad como una condición para poder transformarnos como personas, para que no se vuelvan a repetir violencia. Nosotros no podemos volver a llenar la página de la violencia. Ese es el primer capítulo, la reconciliación, pues es un punto muy básico. Segundo, la lucha contra la corrupción. Yo digo que 17 años en la lucha somos nosotros, les contaba lo del volar que entregamos en Medellín para empezar. ¿Cuál es la mejor forma para luchar contra la corrupción? Que no lleguen. Que los corruptos no lleguen al poder. Porque ya una vez llegan, estamos en otro problema. Pero que no lleguen. ¿Y cómo hace uno para saber que van a llegar? ¿O quiénes son por los que estamos votando? Hay unos exámenes muy sencillos. Toda persona que ofrezca algo a cambio de un voto, diferente de sus ideas, su visión de sociedad, que es lo que tenemos que hacer, si le ofreció algo a cambio de un voto, no vote por ese. No vote por ese, porque todos los que pagan para llegar, llegan a robar. Dicho de otra manera más sencilla, un voto comprado es un robo asegurado. En alguna parte se lo van a robar. Y lo que estamos viendo, los escándalos de corrupción, tienen que ver con eso. Porque los corruptos, al que tiene precio, se lo encuentran. Puede ser 50 mil pesos o 6 millones de dólares, o de breve. Pero es precio. Entonces, como muchas veces aquí en Colombia se dice, no, pero es que no necesita. Entonces, la idea está que los malos, o los corruptos, o los que tienen precio, son la gente que tiene necesidades. Y uno ve gente muy poderosa, riquísima, que son más ladrones que cualquiera. Y la diferencia está en que tienen precio y no tienen principios. Ese es el punto fundamental. Y tenemos que evitar que lleguen. ¿Y cómo se llega? Evita que lleguen votando, participando, multiplicándonos, viendo las personas. ¿Con quién se junta? Ustedes en cada lugar de Colombia, todo el mundo sabe, dice, mire, este con el que está, y usted ya sabe que va a robar. Si se juntó con ese señor para hacer campaña, todos ustedes saben lo que va a pasar. Y es un criterio muy sencillo, y es votando. Las personas que no votan porque tienen hastío por lo público, dicen, pues yo no puedo votar porque son ladrones. Y lo dejan así, mejor para ellos. Porque mientras menos voten, mejor, porque los que compran, los que ponen, pesan más y llegan más fácil. La primera lucha contra la corrupción es que nos lleguen. Una vez que llegan, estamos en un problema. Porque pagaron para llegar, y después, ¿qué es lo que va a pasar? Van a recuperar su inversión y la van a multiplicar. ¿Y cómo se hace? Fundamentalmente, con puestos y contratos. De ahí surgen todas las formas como se empiezan a robar la plata. Necesitan la oscuridad y necesitan, allá el punto suspensivo, la impunidad. ¿Qué necesitan? Usted mire, y esto es relativamente sencilla la fórmula. Mire los lugares más importantes de una administración. Si llegó un corrupto a un poder, usted sabe dónde están, dónde se manejan la mayor cantidad de recursos. En la Secretaría de Infraestructura, en la Secretaría de Salud y en tal parte. Mire a quién ponen en esos puestos. Y usted se va a dar cuenta que en los puestos donde están manejando las cifras más grandes de plata, están los que se la van a robar. Y eso no quiere decir que toda persona que trabaja en un gobierno que está liderado por un corrupto sea corrupto. Hay gente muy honesta trabajando en gobiernos y ellos no tienen nada que ver con eso, porque son muy hábiles. O sea, esos son unos puntos estratégicos donde saben dónde se pierde la plata, dónde está el negocio, dónde ponen los que se la van a llevar. Y en otra parte hay gente muy buena. Y necesitan la impunidad. ¿Qué significa la impunidad? Pues que no lo vean. Por eso, el opuesto de corrupción, que está asociado con la oscuridad, es la transparencia, que se vea lo que somos nosotros. Una cosa es cuando usted puede ver un gobierno, puede preguntar, señalar, criticar, y otra cosa es, enfrente tiene una cortina y usted no tiene ni idea de qué es lo que están haciendo por detrás. Esa es la corrupción. Leyes, necesitamos más leyes.
¿por dónde nos sobran las leyes? Ellos saben burlar de todas esas leyes. Por ejemplo, el presidente decía, vamos a hacer financiación pública de todas las campañas. Es que las campañas están muy caras. Y entonces con ese problema se resuelve así. No, el problema de las campañas es la cantidad de plata que entra a esas campañas que nosotros no sabemos dónde llega, que llegan en cajas en efectivo y que por supuesto nunca aparecen registradas en los registros contables de los candidatos. En Colombia hasta el día de hoy no ha habido un solo candidato que se haya pasado el límite. Ni uno. Hay 1.103 municipios en Colombia. Cada concejal en cualquier municipio tiene que presentar su declaración electoral. Todos, en todos los años, y no ha habido uno solo que se pase. Eso quiere decir que en Colombia todos cumplimos con los topes electorales. Yo estudié lógica matemática, les dejo a ustedes esa de tarea a ver qué piensan. Y es la impunidad. ¿Y cómo llegan? Hay que garantizar que no ven. Que no ven. Tiene que llegar a los organismos de control y a los de justicia. Buscar poner fichas en esos lugares para que no vean. Para que una forma de no ver es que, miro para otro lado, por aquí pasa. No vi nada. Cortinas de humo. Si por alguna razón empiezan a mirar, que se dilate, que se venzan los términos, que eso no llegue a ninguna parte. Y en el peor de los casos, si los condenan, que sea poquito, van a la prisión, si pueden estar en la casa y después tienen la plata guardada. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos? La mejor forma de luchar contra la corrupción. Vamos a poner un montón de leyes, un montón de cosas, pero necesitamos una justicia que funcione, que no haya impunidad. Eso significa que no penetren en la justicia para que no los investiguen y que no lleguen al poder. Porque la fatalidad de todos estos, como les decía, paga para llegar y llega para robar, y la otra frase, la que es la fatalidad de todas es, bueno, cuando logran que la sociedad diga que roben pero que hagan obras, estamos fregados. Cuando dicen, bueno, está bien, pues todos son ladrones, que roben pero que hagan obras, estamos muertos, ganaron. Y estamos en esa condición nosotros en nuestro país. Y ese es el reto de luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque pasamos la página de la violencia y la destrucción. La vamos a pasar, con todas las dificultades que tiene, ya las sabemos. Pero si no pasamos la de la corrupción, aquí nos van a robar los recursos y estos son los que van a querer escribirnos la página siguiente. Y vamos para la página que viene. Ya la pasamos, ya he hablado de las condiciones, unos conceptos básicos, la reconciliación, la lucha contra la corrupción, y vamos a escribir la otra página, pero vamos a escribir la página que viene distinto. No les vamos a decir a los mismos que nos escribieron todas las páginas anteriores, les vamos a decir, bueno, ahora escríbanos ustedes la página que viene. No, nosotros no tenemos que aceptar eso. Y nosotros somos capaces de hacerlo de una manera diferente. Y me explico. Aquí. Este es el camino. Repito, es una forma sintética de dar tres puntos que explican la relación de nosotros con la sociedad. Los problemas del Estado colombiano son infinitos. Las necesidades que tenemos nosotros en Medellín, en Antioquia, en Boyacá, en Garagoa, en Tumaco o en San Juan del Cesar, son muchísimas. Pero aquí están las bases. ¿Y cómo va a ser esa nueva página que nosotros queremos escribir? Vamos a cambiar de protagonistas. Colombia tiene que cambiar rápido de protagonistas. No están hablando todos los días de guerrilleros, de los corruptos, y entonces sale el uno, y sale el otro, y sale este, y sale este, y eso es lo que nosotros vemos siempre. Y entonces tenemos que ir a una Colombia donde empezamos a hablar de maestros, maestros, investigadores, investigadoras, innovación, emprendimiento, cultura, el desarrollo productivo basado en la ciencia, la tecnología, para empezar a encontrar las soluciones. Hablábamos ahora con César y en todas las reuniones, cuál es el desarrollo tecnológico que se necesita para el proyecto de desarrollo rural, qué significa la asociatividad, qué es el emprendimiento para esa generación de ustedes jóvenes, que es una generación distinta a la mía. La generación mía es la última generación, las personas mayores que estamos acá, que eran los que salíamos, íbamos a tener un puesto por el resto de la vida y nos jubilábamos. A ustedes les va a tocar trabajar en diferentes proyectos, van a formar empresas de diferente naturaleza, en la finca, en el territorio, en fin, todo ese tipo de cosas, este es otro mundo. Y tenemos que entenderlo. Y la apuesta es con la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura como los ingredientes para construir un modelo de desarrollo. Recuerden esto, sin educación ninguno va a ser libre. ¡No! Va a haber libertad para una persona. Y entonces, esa es la apuesta para construir ese modelo de desarrollo. Miremos unas condiciones. Colombia es profundamente desigual. Y la desigualdad es, sin duda, que tiene una connotación de injusticia en una sociedad. Y la primera desigualdad es la que yo les mencioné, la que me tiene aquí parado. La que decir que por el hecho de donde uno nace en una condición, va a tener oportunidades. ¿Y por qué?
la hija de la persona más humilde no tiene las mismas oportunidades que la hija mía. Ese es un reto para nosotros, y eso empieza por la educación. La educación es la primera condición para luchar contra las desigualdades sociales. Tenemos que hacer muchas cosas, pero sin educación nunca será posible. Un ejemplo que yo he puesto tantas veces, por acá está mi hijo que me acompaña. Cuando nació mi hijo, con la mamá lo mirábamos y decía, ¿dónde irá a hacer el doctorado? Y en la casa nuestra teníamos una empleada que llegó del Chocó a buscar oportunidades a Medellín, y ella tenía un niñito, y el niñito de ella, la primera vez que pisó una escuela, tenía 6 años para empezar. El nuestro, el hijo mío, desde los 6 meses ya estamos pensando en qué guardería está, de qué manera va a tener esta atención, cómo empieza a desarrollar de manera temprana sus habilidades, y empezaba a tener todas las condiciones. Por el hecho de haber nacido acá y acá, ya había por lo menos una diferencia de 5 años, para no hablar de más, de 5 años de aprestamiento y desarrollo de la capacidad de mi hijo comparado con el de la hija de una empleada que estaba ya trabajando. Ahí está la desigualdad. De ahí para adelante, la vida va a ser por un camino. Mi hijo está haciendo el doctorado, ha pasado por todas las cosas, tenía ese camino que yo tuve, fue capaz de escoger, y los otros cuánto pasa. Y el primer punto es la apuesta por la educación, y esa es una apuesta que nosotros tenemos que hacer, y quienes estamos acá, quienes tenemos la oportunidad de estar, todos somos privilegiados en la sociedad, y ese privilegio lo tenemos que luchar. Las desigualdades entre personas y regiones son marcadas en nuestro país, la pobreza en muchos espacios es muy grande, y nosotros tenemos la riqueza y la capacidad para que no sea de esa manera, y hay que decirlo, y esta es una oportunidad para trabajar sobre eso. Y primera condición, la educación. Modelo de desarrollo productivo, pues tenemos un modelo de desarrollo extractivo, nuestros recursos naturales. Nosotros tenemos que cambiar de modelo de desarrollo. La reforma tributaria, que cayeron los ingresos que teníamos por el petróleo, el precio del petróleo bajó de 100 a 50 y desapareció gran parte de lo que el país recibía para hacer sus inversiones. Entonces, se acabó la plata. Y si se acabó la plata, entonces ¿cómo la vamos a recoger? Una reforma tributaria. Ahora, ¿a qué le apostamos nosotros como modelo de desarrollo? ¿Cómo vamos a hacer el desarrollo rural, que es una urgencia para nosotros y es una oportunidad, y en el contexto del proceso de paz es una muy buena oportunidad, y Boyacá tiene una oportunidad muy grande sobre eso? Pero vamos a hacer un modelo de desarrollo donde está el conocimiento, la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad como modelo para trabajar juntos. Algo que comentábamos ahora, que pasa en Boyacá y pasa por todo Colombia. En el campo, el campo nuestro se envejeció. Nuestros campesinos, nuestros agricultores son los mayores. Pero los hijos, y aquí seguramente hay más de uno que es hijo de un agricultor, de un campesino, los hijos ya no quieren trabajar en el campo. Los hijos han visto lo que significa, lo que es una vida dura con las condiciones que ha sido el desarrollo rural para nosotros, y muy poquitos dicen, yo, ¿por qué voy a vivir como ha sufrido mi papá, mi mamá, en las condiciones que han vivido? Y muchos quieren dejar el campo. Pero en el campo hay una gran oportunidad ahora. Pero esa oportunidad la tenemos que construir de otra manera, con estas herramientas, para poderle apostar a ese desarrollo y poderlo hacer de una manera justa, que nos dé la oportunidad, que nos brinde seguridad alimentaria. Es que nosotros tenemos mucha capacidad para producir, pero no lo hacemos. Un lío de todo esto es, hay que hacerlo en forma simultánea. Y este es un problema que tiene que ver con la política, y la política como se está haciendo en nuestro país. Cada vez, si ustedes miran el sector rural, no traje la lámina, a ver si de pronto al final la veo. Sí, la tenía, me la hicieron. En el mundo rural ponían todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo rural. Son cerca de 60. Y cada una de esas instituciones es de un político. Entonces a este le pusieron a este señor para que manejara esto. Este no se habla con este. Y cada quien va por su pedazo. Y cada quien organiza su pedazo y nunca logramos el desarrollo. No somos capaces de hacer desarrollo integral nosotros, cuando hay que sentar el de la vivienda rural, el de la educación rural, el de la investigación científica para el mundo rural, el del emprendimiento rural, el del el turismo rural, el de todas esas cosas. Tendrían que ser capaces de sentar juntos para hacer las cosas, cómo se construyen las vías terciarias, cómo es la, en fin, todo esto se tendrían que estar juntos para hacer un proyecto juntos. No lo hacen nunca lo hacen en nuestro país. Doy un ejemplo, y eso es parte de nuestra incapacidad, porque cada quien tiene dueño y cada dueño va por sus intereses, y esa es la forma como se ha hecho la política, y le puse un nombre, mermelada,
y se ríen cuando hablan de los ñoños, y son los que se necesitan para comprar los votos en las elecciones, para que ganen estos, después estos ganan, y después cada uno va a cobrar y va viendo llegar con sus puestos y contratos, con su maletín, a llegar a su pueblo. ¿Qué desarrollo va a haber así? No hay desarrollo, porque cada quien está en su pedazo, con su tajada, se lleva su porcentaje, y el resto quedan las migajas para los demás. Con esa política no somos capaces. Gente inteligente hay, gente honesta hay, gente que hace cosas bien hechas hay, emprendedores hay, de todo hay. Pero nosotros como sociedad no hemos sido capaces de ponernos juntos para avanzar en esto. ¿Y dónde se hace? En la política. Por eso fue que nos metimos. Doy un ejemplo y termino con esta frase. El ejemplo. Aquí hay algunas personas de mi generación que seguro conocen lo que fue la misión de sabios. Levanten la mano los que saben qué significa en Colombia, qué fue lo que se llamó la misión de sabios. Levanten. Miren el pelo a todos los que levantan, con unos poquitos estudiosos, de resto ni idea. Ustedes no saben qué fue la misión de sabios, ¿cierto? No se preocupen. La misión de sabios fue en 1994, gobierno del presidente en ese entonces, César Gaviria, y convocó a las mentes más lúcidas de nuestro país, científicos importantes que los tenemos. Repito, el problema nosotros no es que seamos inteligentes. Inteligentes hay en cualquier tarea, de acá usted levanta una piedra y le sale un inteligente. Ese no es un problema, por fortuna. Ahora, entonces, por ejemplo, Gabriel García Márquez, pues es un genio de nosotros, ¿sí? Ese genio fue el que escribió la presentación y ahí acuñó la frase: una educación desde la cuna hasta la tumba. Entonces, el doctor Rodolfo Llinás, el doctor Patarroyo, los científicos más destacados de Colombia en diferentes áreas, se juntaron y los convocaron para que hicieran un texto y le dijeran al país cuál era la ruta para hacer de la ciencia, la tecnología, estamos hablando de 1994, parte fundamental de nuestro desarrollo. Y estudiaron por todo el país y vinieron por todas las regiones y escucharon, miraron y escribieron: aquí está, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para avanzar en ciencia, tecnología, educación, todo eso. En ese entonces no se hablaba mucho de emprendimiento. ¿Cuánto avanzamos de la misión de sabios? Nada, nada. Así de sencillo, nada. Entonces, se promete, se crea una ilusión. Yo hacía la parte del mundo científico, en ese momento tenía 20 menos. Y mírenlo, que es la circunstancia que nosotros tenemos. No avanzamos nada. ¿Por qué? Porque esto es política, es en la política que se hacen las cosas. Y nosotros lo hemos hecho. Termino este punto y después les voy a mostrar unas imágenes. Un ejemplo para decir lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia. En Colombia, en nuestro país, desde el 2000, no sé si el 2002, en principio hasta el 2019, aquí se ha pagado un impuesto que se llamó de guerra o de patrimonio, que era recoger una plata extraordinaria para la guerra. Pues nosotros pasamos esa página y vamos a escribir OSTA. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una reforma tributaria y vamos a cobrar el impuesto para la educación. Para todo esto, lo que no hemos hecho en este país, lo que nos hemos dedicado, los recursos que han ido a la guerra, a la destrucción, a la corrupción, pues los vamos a quitar y hacemos, por supuesto, hay que diseñar bien quiénes van a pagar ese impuesto, pero apostarle a la apuesta con la educación. Y eso es lo que significa pasar esa parte. A mí el otro día me decía alguien: no, pero no hable de impuestos, porque es que eso la gente, dije, vamos a cobrárselo, ¿a quién se lo vamos a cobrar? ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que poner toda esa cantidad de recursos para que la educación superior seamos capaces de, para que llegue para todo el mundo, para que sea, estamos hablando de la jornada única. ¿En cuántos colegios? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en jornada única en el colegio? Levante la mano. De los jovencitos. De los viejitos estuvimos, mire. Los viejitos era jornada única. Colegio público, privado, teníamos una jornada única. Íbamos desde por la mañana y nos devolvían por la tarde para la casa. A todos. ¿Cierto? Ahora es media jornada acá, media jornada acá y hasta por la noche. Por supuesto, no tienen el tiempo para estudiar, para una cantidad de cosas. Y ahora estamos tratando de hacer de nuevo la jornada única. Un montón de cosas. Pues eso hay que pagarlo. ¿Y con qué se paga? Con los recursos de los que más tenemos para aportarle a la educación. No más. Y eso significa cambio de página, cambio de protagonistas, cambiamos de propuesta, cambiamos de forma de relacionarnos. Y les voy a mostrar unas imágenes.
de mi departamento de Antioquia. Esta es una vereda. Una vereda de Antioquia. Montañas. Aquí hay montañas. En Antioquia hay muchas montañas. Esto se llama la vereda El Tostado. El municipio se llama Betulia. El suroeste es pequeño. Es una tierra cafetera. En esas montañas es muy difícil cultivar cualquier cosa. El café es lo principal. Y allá en esa vereda, pues están como pasan los campesinos, cada quien tiene su casita, pero tienen que estudiar. Los niños y las niñas tienen que estudiar, tienen que ir a algún lugar, es un lío. Llevarlos a que estudien. Ustedes aquí en Tunja, pues puede ser que le toque tomarse un bus o caminar 10 cuadras, pero eventualmente llega a su escuela, todo el mundo. ¿Cierto? Acá. Pues allá, ¿cómo hacemos? Esa era la escuela. Un esquema que se llama Escuela Nueva, donde es un maestro con todos los estudiantes de todas las edades, allá hasta quinto de primaria, y todos se tienen que sentar ahí. No es que hay primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, su salón, nada de eso, todos al mismo tiempo. Ahí estaban. Ese era el salón. Pues así quedó. Y ese era el grupo que estaba. Pues una cantidad de niñitos, de todos los colores, los mestizos que somos nosotros, las diferencias que nosotros tenemos. Aquí lo ve como somos, nosotros mestizos en Colombia con nuestras diferentes. Ahí está, esa es la maestra, el maestro, tiene su cuarto allá, ya vive, porque ellos no pueden ir a viajar a la casa para venir a trabajar, viven allá durante la semana. Ese es el edificio de la comunidad, el orgullo. Allá se cocinan los alimentos para estos chiquitos, para que tengan su alimentación escolar y para que hagan esto. ¿Cuántos hay ahí? 50. En términos numéricos irrelevantes, 50, Antioquia tiene 6 millones y medio de habitantes. Pero es una apuesta política de apostarle a hacer eso. Dentro de la construcción de Colombia, en todos esos municipios donde hemos tenido la destrucción, yo arrancaría en todos los lugares, primero la escuela, en cada municipio que tenga, por lo menos en esas tareas, la escuela como el sitio más importante. Es un mensaje político, porque le estamos diciendo, este es el sitio, es elegante, es digno, y aquí vienen a pasar el tiempo. Muestro más. Este es un municipio que voy a llamar Yarumal. Corregimiento, el municipio, perdón, un corregimiento que se llama Cedeño, el Centro Educativo Rural La Vaca, así era, lo volaron, allá no entraba un alma. Bueno, así de estas ruinas pasamos a esto. Y están volviendo los niños al colegio. Hoy hablaba en una entrevista, hombre, que Antioquia es la más educada, y Antioquia no es la más educada, y acá está delante, le dice, sí, tiene toda la razón, Antioquia no es la más educada, ni Medellín es la más educada. Y entonces, pues, lo que nosotros estamos haciendo es poner un reto. Cuando le estamos viendo a la sociedad, Antioquia es la más educada, le estamos diciendo, le tenemos que apostar a la educación. O sea, lo estamos conectando a la gente, vamos para allá, ¿cierto? Pero Boyacá es más educada que Antioquia. ¿Eso qué significa para mí? Pues qué bueno para Boyacá, y nosotros tenemos que seguir avanzando para mejorarnos. Esa es la forma de liderar, de gobernar. Póngase un reto para llegar allá. Si hubiera sido Antioquia la más educada, yo no lo hubiera puesto la más educada, sino reto. Y en esto tenemos que empezar. ¿Cómo van a llegar estos niñitos? Pues tenemos que ir avanzando para ir avanzando y llegar a Boyacá. Boyacá se tendría que sentir orgulloso de educación. Le falta mucho. Sí, uno no se puede sentir satisfecho si no pongas un reto, pero Boyacá, en términos generales, tiene una buena educación comparado con otras partes del país, pues esa es una riqueza de Boyacá. Los boyacenses, donde yo tengo aquí un cuarto, ¿sí? Yo me comentaba alguna vez, a Boyacá le falta orgullo, en el sentido de querer lo suyo porque aquí es extraordinario. Ha pasado cosas extraordinarias en Boyacá, Nairo Quintana. Todos ustedes están orgullosísimos, pues todos nosotros también. Porque Nairo es colombiano, ¿sí? Y Nairo, por su forma, con esa inteligencia que tiene, aparte que sea un ciclista extraordinario, usted lo oye hablar y es un hombre agudo, inteligente, mesurado, decente, de trato amable, se reivindica como campesino y es brillante. Nairo es brillante, aparte de ser ciclista. Y entonces todos ustedes están orgullosos de Nairo como ciclista, pues por supuesto. Pero hay que estar orgullosos no solo de Nairo, sino de tantas cosas que tiene su territorio. Yo lo creo así. Y eso es parte del reto que nosotros tenemos. Y sentirnos orgullosos porque hicimos eso. Todavía nos falta mucho, pero entonces, para llegar a mucho, ¿cómo se hace? Pues avanzando, quejándonos, llorando, renegando, no lo vamos a hacer, sino venga, vamos empujando, vamos avanzando y nosotros somos capaces de hacer las cosas. Más montañas.
Miren este. Vamos para un pueblo de Antioquia que se llama Peque. Miren el lío para llegar. Miren las pies en las carreteras para entrar allá. Ese es el municipio de Peque, entre montañas. En Antioquia, aquí se decía Medellín, la capital de la montaña. Y el Peque, dicen ellos allá, es el municipio de Peque, dice, nosotros somos la verdadera capital de la montaña. Y toda la razón, miren, pues las montañas están alrededor donde están metidos. Ahí en ese pedacito, ese plancito entre todas esas montañas. 10.000 habitantes, muchos más en el sector rural. Siempre usando el río. Siempre todos esos establecimientos campesinos, todos esos pueblitos donde hubiera agua. Cerca. Ahí está. Son vías terciarias, caminos de herradura. Aquí es una vía terciaria para que puedan sacar los productos. Es de ahí donde salen los productos. Toda esta gente va en mula. ¿Sí? Esta es la comunidad, todos los representantes de la Junta de Acción Comunal en su mula llegan allá, 43, no se me olvide el nombre, número, perdón, 43, que aquí están participando y miren lo que hicimos allá. Pero es este, por ejemplo, llega con su mula y dice, este es el arriero del siglo XXI. Entonces es un montañero, con su atuendo montañero, pero aquí lleva su celular y su computador y dice, es del siglo XXI. Y miren lo que hicimos allá. Un parque educativo en Peque, lindísimo, elegante. Y a ese lugar que va a llegar, llega la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el entendimiento y la cultura. Ese es el reto. Y allá en Peque, en esas montañas que les acabo de mostrar a ustedes, miren esta, y les cuento esta anécdota porque yo me siento, ¿cómo voy de tiempo? Ya, yo estoy más contento que hasta ya. Me pasa lo contrario, que puedo estar cansado comiendo y empiezo a hablar y me dando más energía. Yo no me voy agotando, sino que me voy elevando. Pero ya voy a terminar. Miren esta foto. Allá ven esa, la instructora. Mi hija. Desde chiquitica, nosotros la llamamos ballet. Ese es un privilegio. En la jornada complementaria, ballet. Muy poquitas personas se pueden dar ese gusto. Ya, en la cultura, el ballet. Y le encanta el ballet a ella. Ya es grande y... es una alegría muy grande, como a mí me gustaba leer. A cada uno de nosotros nos puede gustar alguna cosa. Entonces, cuando yo fui allá, dije, no, voy a ver. Se me pidió de la profesora, le dije, tú, bueno, ¿y tú dónde bailaste ballet? ¿Dónde estudiaste? Le dije, es que yo no sé bailar ballet. ¿Cómo? ¿Y tú no sabes bailar ballet? Y estás de profesora de estas muchachitas. Le digo, sí. Y entonces, explícame, me dijo, pues yo por internet me estudié una cantidad de cursos que hay en internet para el ballet, para la enseñanza del ballet, los estudié, los preparé y aquí les estoy explicando. ¿Qué estoy diciendo con eso y por qué traigo ese ejemplo? Nosotros somos capaces de cualquier cosa en cualquier lugar de Boyacá, de Colombia, en cualquier lado. Esa jovencita está estudiando psicología, tiene la capacidad, es de un pueblito. Si usted le da educación, cambiamos el mundo. Y eso no es una cosa extraordinaria, esto puede pasar en cualquier lugar de nuestro territorio, a eso tenemos que apostar. Este es un tema doloroso. Este es en un municipio, en un corregimiento de un municipio de Antioquia de Urabá que se llama Turbo. En Turbo hay un corregimiento que se llama Pueblo Bello. Ojo, lo que les voy a contar que es tenaz. En Pueblo Bello hubo una gran masacre de los paramilitares. Un señor que se llamaba Carlos Castaño, líder paramilitar, le habían robado unas vacas de una de sus fincas. Y le robaron 43 vacas y dijo, eso fue de Pueblo Bello y por cada vaca que me mataron se murió uno. Y mataron a 43 personas. O sea, nosotros le hemos visto la cara a la violencia, esto no es charlando, ¿cierto? Eso hizo. A ese municipio, a ese corregimiento, perdón, nosotros fuimos. Y con la comunidad diseñamos un plan de reparación. Hicimos un centro comunitario. Ellos le pusieron el nombre, Remanso de Paz. Esa es una foto bien linda. Tiene que ser elegante. Este cuento de que porque son humildes, dele cualquier cosa. Nada, lo más bonito, lo más bello para los más humildes. Es una frase que nosotros dijimos una y otra vez. Que sea elegante, digno dentro de todo esto. Este es el muro de la memoria en ese centro de comunitario. Todas las familias que perdieron a una persona o han perdido, en una tela con colores ponen sus nombres y le dicen algo. Y está puesto en entrada, ese es el muro de la memoria, porque no los podemos olvidar. Es un campesino que está allá al frente viendo el muro. Ahí están los nombres de las diferentes personas y ahí está.
Y después, en ese mismo centro, está el árbol de la vida. El señor se llama Elías Donado. Y están hablando de los proyectos productivos y cómo van a hacer con el cacao y qué es lo que están produciendo y cómo lo van a producir y dónde está el emprendimiento y cómo llega el SENA para hacer la formación de esto y cómo estamos haciendo la asociación de campesinos allá para crear un proyecto de asociatividad para tener los préstamos y para poder avanzar. Eso es una apuesta política. Eso es por qué está, pues que nosotros estábamos en el poder. Y voy a terminar en la SENA. Ustedes conocen los partidos de Colombia más importantes. El Magdalena, nosotros tenemos, Antioquia tiene el lado de Magdalena y Boyacá tiene el lado de Magdalena y ahí nos encontramos frente a frente. El río Cauca pasa por el Valle del Cauca y pasa por toda la mitad de Antioquia. El Amazonas, por supuesto. El río Atrato, este es en el Chocó. Esto es selva. Esto es, aquí está el Chocó y aquí está Antioquia, en esta parte. Entonces, Antioquia también tiene sobre el Magdalena, sobre el Cauca y sobre el Atrato. Y además Antioquia tiene sobre el mar, el Golfo de Urabá. Tiene una gran costa, porque es una mezcla grande de cosas de todo tipo. Es el río más caudaloso del mundo. Y allá, en ese lugar, hay un municipio que se llama Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte queda al frente, acá queda un municipio que se llama Bojayá, que probablemente ustedes han escuchado Bojayá, porque allá fue uno de esos procesos de reparación, porque las FARC, en un combate, le mandaron un cilindro, la comunidad estaba metida dentro de una iglesia, cayó un cilindro dentro de la iglesia y mandaron a 100. Ese fue uno de los grandes masacres de la destrucción de esta guerra nuestra. Son iguales, aquí solamente se llega por el río, no hay vías para llegar allá, no hay carreteras, o llegué en un avión privado, en un helicóptero privado. Más pobre, imposible. Estamos en Antioquia, repito, es lo mismo del lado y lado. Miren cómo llegamos nosotros allá, esa es la forma de llegar, ese es el puerto de Vigía del Fuerte. Donde más llueve en el mundo, en esa selva del Chocó, es donde más llueve en el mundo. Por supuesto, no hay acueducto ni alcantarillado. Y así son las condiciones. Las casas tienen que, estos se llaman palapitos, que tienen que estar levantadas porque todo eso se inunda. Es dificilísimo. Pues estas son las aceras en unas partes del pueblo. Pues ahí van, con el agua, miren las tablas por las que tienen que pasar para llevar el agua. La comunidad participa. Paso clave fundamental para la transformación de cualquier proyecto es cómo participa la comunidad. No es que yo le hago y vea a ver qué aquí le hice, sino cómo participan desde el comienzo. Eso es clave para todos ustedes que estén interesados en lo público y para construir una comunidad que es capaz de sentarse, poner el mapa y en el mapa empezar a señalar los puntos y decir dónde está, es una comunidad que se está transformando. Había este tipo de aceras, las convertimos en aceras asfaltadas, pavimentadas. Eso es como pasar del jet a de la mula al jet, porque por ahí usted ya puede ir en una moto o puede ir en una bicicleta, incluso hay unos que pueden ir en un carro chiquito. Iban, ustedes vieron a los muchachos cómo iban pasando, caminando, y pasa, esto es un cambio monumental. Siempre en cada pueblo de Antioquia, y eso hace parte de Antioquia la más educada, los protagonistas son las maestras y los maestros. Cada que nosotros llegamos a un municipio, aquí estamos, esta es la alcaldesa. En el pueblo más pobre de Antioquia, Vigía del Fuerte, aquí está el maestro, el rector, y estamos trabajando con la comunidad educativa. Lo primero que hacemos es un pacto con la comunidad de educación. Ahora, ¿qué estamos atrás? Pues, imagínense. ¿Qué tenemos que hacer? Pues avanzar. ¿Qué más se hace? Si usted quiere transformarse, ¿qué hace? Pues empezar a trabajar. Entonces firmamos el pacto con la calidad en Vigía del Fuerte. Y siempre las maestras, los maestros, los protagonistas, ¿dónde están? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mejorar en esto. Vamos a mejorar en esto. Y en todos vamos a mejorar. Y nos ponemos unos retos. Y hacemos el inicio y vamos avanzando. Así es como se hacen los cambios. Que yo quisiera pasar de Vigía del Fuerte a que fueran como la Universidad de Santo Tomás acá. Ojalá. Sí. Pero para poder llegar a ser como la Santo Tomás acá. ¿O cuál es el mejor colegio público de acá? El Liceo Boyacá, el Colegio Boyacá. Pues yo quisiera que este fuera como el Colegio Boyacá. Pues por mí, ojalá. Entonces, ¿cómo hago? Pues trabajando, hay que mejorar a los maestros, las maestras, empezar a crear un camino. Y el reto es pasarnos al Colegio Boyacá. Ese es el reto. Y el Colegio Boyacá, pues hacer cada día mejor. Ese es, así es como entendemos nosotros el desarrollo y lo podemos hacer. Pues pacto con la calidad de la educación. Siempre los niñitos, las niñitas, la alegría, darle visibilidad a la educación como eje de la transformación. Es un pedacito.
y allá, y teníamos esta casa aquí, y ahí quedó esto. El parque educativo de Villiel Puerto. Ya lo encontré de pequeño, que estaba pagando desde Villiel Puerto. Miren, o sea, estaba la selva. Es la selva, la construcción es diferente. Usted vio la otra como que más paredes tenía y todas las cosas, vidrios. Esto es otro mundo. Y ese fue el día que lo inauguramos, la fiesta. 92% de la población de Villiel fue un desastre. Y ahí está, y esa es la alegría. ¿Y sabe cómo lo pusieron? Saberes ancestrales. Porque la destrucción, la barbarie más grande, probablemente que ha tenido la historia de la humanidad, fue la esclavitud. En África, iban, los cogían, los metían a un barco, los encadenaban, los tiraban acá y eran de otras personas. Es una barbarie lo que ocurrió con este pueblo. Una barbarie que nunca fue reparada. Ahí está el parque educativo. La alegría, el lujo, elegante. El lugar donde va a llegar la ciencia, la tecnología, donde va a llegar la escena, donde van a llegar los computadores, el emprendimiento productivo desde el más humilde. Todo este tipo de proyectos llegan a estos pasos. Ahí está entonces la educación digital, están las mujeres, las abuelas, toda la comunidad. Esta es la abuela, por ejemplo, para estas comunidades afro, son muy importantes la relación de abuelas y nietos. En particular, transmitirles sus conocimientos, por ejemplo, con las medicinas. Cualquier cosa que usted tenga le duela, ahí hay una hierba o una medicina que ellos conocen para atenderla, entonces ellos le van enseñando, y siempre hay un gran respeto por la abuela, por el abuelo como parte de la enseñanza. El complejo deportivo, ustedes vienen a Nairo, nosotros tenemos a Katherine Ibarra. Los dos talentos brillantes, ¿sí? Y el biotipo, el 30% de los gallos olímpicos de Colombia vienen de la región de Urabá. Afros de Urabá. Entonces el tema deportivo es bien importante. De ahí salto, pero aquí voy a terminar porque si no me voy a quedar aquí todo el día hablando y ya voy cambiando de emociones. Con esta termino. Porque tiene que ver con la apuesta por la educación como el motor de la transformación, para que me entiendan lo que yo cuando estoy diciendo que vamos a apostarle a esto para Colombia, no es que qué idea, sino nosotros le hemos apostado a eso. Podemos aprender de muchos, pero se puede apostar. Esto que ustedes están viendo aquí es la Universidad de Antioquia en la región de Urabá, en apartado. Ustedes probablemente han oído hablar de Urabá. ¿Ustedes qué han oído hablar de Urabá? ¿Banana y barbarie? Bueno, ¿cómo apostamos nosotros a esto? La Universidad de Antioquia. Llamamos la Universidad de Antioquia de Urabá. Y allá tenemos un programa que dice, todo estudiante de Urabá que pase a la Universidad de Antioquia, que tiene que pasar el examen de admisión, a nadie se le regala el puesto y no hay roscas para entrar. Todo estudiante que pase a la Universidad de Antioquia tiene una beca. Y vamos a enfrentar a la banda de los urabeños, así llamaban, el clan del Golfo, los Usca, todas esas cosas que vienen de allá. ¿Sí? Pues nosotros vamos a llegar con la educación como para abrir las oportunidades para las personas. Eso hace parte de toda esta apuesta. O sea, cuando nosotros estamos diciendo educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, como motor de la transformación, les estoy mostrando a ustedes unos ejemplos de diferente naturaleza. Es decir, es una apuesta política. Y por eso tenemos que cobrar ese impuesto. Para hacer esto, en todo Colombia, en todas partes, se puede hacer de diferentes maneras. Tenemos que ingeniarlo dependiendo del territorio. Termino con esta anécdota que me pasó ayer. Cuando veníamos para acá, venta quemada pasamos, porque estaba Francisco Ramírez. Gracias. Pacho Ramírez. ¿Ha sido profesor acá? Bueno. Entonces venimos, paramos en venta quemada. Y están Raúl y Carmenza. ¿Raúl cuál es el apellido? Raúl Pelosa y Carmenza Muñoz. Arenas. Arena Muñoz, la señora. Dijo, vamos a ver, Fabio Reina que venía con nosotros en el carro, veníamos Francisco, Fabio, Esteban Zambrano que está por acá, mi hijo y yo, y vamos a ver la fábrica de Raúl, que tiene al lado de la carretera, tiene una fábrica de productos lácteos, tiene quesos, un montón de cosas, tiene también las arepas, en fin, Alejandro que nos recibió. Muy bien, ¿por qué le estoy contando de todo esto? Y dice, pues bueno, este país pues aquí es estado con arepas. No, estamos sentados allá y me dicen, venga, le presento al alcalde, a un alcalde que estaba allá sentado, le saco y corbata. Y yo, pues bueno, mucho gusto, señor alcalde, no sabía quién era. Alcalde de Villaleiva.
Yo no lo había visto en mi vida. Y entonces me dice este señor alcalde de Villarrica. ¿Cómo se llama? Bueno, este sí lo conoce. Yo no lo había visto en mi vida. Entonces me dice, yo lo veía usted en un programa de televisión y decía, Antioquia es la más educada. Y le dije, si este país se mete en eso, ¿yo por qué no puedo? Y yo le pongo, es interesante lo que me está hablando este señor. Me dice, pues nosotros hicimos las Olimpiadas del Saber. Nosotros habíamos hecho las Olimpiadas del Conocimiento en Antioquia. Y pues en Villalejo organicé las Olimpiadas del Saber, cómo lo hizo y todas las cosas. Y a esto les dimos una beca, hicimos este programa. Y él me dice, es que unas cosas buenas las puede copiar. El alcalde de Villalejo, que no sé de qué partido es, que nunca en la vida lo había visto, y me ve a mí y me dice, yo estaba haciendo eso, ustedes en Antioquia la más atrasada en esto, pues yo estoy haciendo en Villalejo esto, esto y esto, y lo estaba aportando a la educación. De eso se trata, de cambiar este mundo. Y repito, yo no lo había visto en mi vida, pero me dijo eso, y yo dije, increíble. Todo eso tiene que ver con esta es nuestra historia. Muchísimas gracias.